muy emocionados, muy contentos. No nos esperábamos tantos chicos en este año tan, tan espectacular, tan, tan especial, en realidad. Pero bueno, la verdad que re contentos. Empezaron tarde las inscripciones, tuvimos que acelerar los protocolos, ver cómo íbamos a hacer con los profes, porque por ahí también se necesitaban más profes que otros años, porque por la cantidad de chicos son 10 por grupo. Pero bueno, la verdad que re contentos. Empezamos a inscribir el 20 de diciembre más o menos, y bueno, hay 60 chicos a la mañana y unos 40 por la tarde. La cantidad excede lo previsto en tiempos de pandemia, ¿no? Por ende, más profes. Sí, la verdad que sí. Nosotros nos esperábamos una cantidad más o menos de 40 chicos a la mañana y 40 a la tarde, y la verdad que bueno, tuvimos que salir a buscar. Además, bueno, también con este contexto que por ahí uno también tiene por las dudas algunos profes más, por si alguno, y bueno, tuvimos una complicación con una de las profes aisladas, y bueno, sí, conseguimos otra profesora, y así vamos sobre la marcha armando esto, que es un desafío tanto para nosotros como para los chicos. Son inconvenientes típicos de esta pandemia, ¿no? ¿Puede haber niños aislados? ¿Puede haber profes aislados? Sí, bueno, de hecho justamente ya tuvimos mensajes de algunos papás que hay algunos nenes aislados que van a empezar la semana que viene, y bueno, vamos todo sobre la marcha, digamos. Es una colonia atípica, va a ser distinta que las demás, porque nosotros estamos acostumbrados también a hacer todo junto, a hacer, por ejemplo, juego de la lona todo junto, la pileta los viernes todo junto, y bueno, eso no lo vamos a poder hacer este año, así que va a ser todo un constante aprendizaje. Bien. Vemos al menos 6 grupos, ¿son las famosas burbujas? Claro, tenemos 6 grupos burbujas de 10 chicos cada grupo, así que bueno, por lo tanto tenemos 60 chicos. Bien. Quiere decir que si hay, Dios no lo permite, pero algún chico que esté infectado, no es que se infectan los 60, sino que se reduce la burbuja de esos 10 que están trabajando juntos. Exactamente, por eso mismo son 10 chicos, entonces eso ya no nos excede tanto en el tema de tendríamos que aislar a todos los chicos, no, solamente se aislaría en caso de que pase a esos 10 chicos del grupo burbuja. Lucy, ¿cuáles son los horarios por la mañana y por la tarde? Bueno, a la mañana tenemos de 10 a 12 y media y a la tarde tenemos de 16:30 a 19 horas. Bien. Que también eso es un desafío porque nosotros estábamos acostumbrados a hacer la colonia por la mañana y a la tarde todo pileta recreativa. Y bueno, tuvimos que salir al choque este de hacer una colonia por la tarde porque se nos excedían los chicos y bueno, y así. Muy bien. ¿La cantidad de profes entonces está rondando cuántos? Y bueno, somos 10 por la mañana porque bueno, tenemos ayudantes cada profe y a la tarde son 4 más. ¿Y los chicos entienden esta historia de separarse un poquitito más o quieren mezclarse unos con otros? Es complejo para por ustedes. Por ahí es difícil, pero ellos lo entienden bastante bien. Por ejemplo, siempre estaban acostumbrados a llegar y darte un abrazo, llegar corriendo, y no, hoy con el codo ponían las manitos como ya acostumbrado a que uno le ponga el alcohol. La verdad que tanto los papás como ellos también se fueron acostumbrando a toda esta nueva normalidad y la verdad que a mí me sorprende. Pero bueno, por ahí sí, sepárense un poquito, porque por ahí hace mucho que no se ven algunos. Claro. Algunos no empezaron ni la escuela y su primer contacto con otros niños es acá en la colonia, entonces bueno. El trabajo al aire libre también facilita muchas de estas actividades. Sí, aparte acá tenemos un lugar espectacular, tenemos un montón de campo para separarnos bien. Bien. Lucy, bueno, felicitaciones, buen año y que los chicos se diviertan como siempre. Ya es una tradición la colonia masiva que tiene Central. Sí, la verdad que hace, bueno, este es mi año número 10. Y yo la verdad que también eso, ver a los chicos por ahí que te preguntan, que quedaron tan enganchados los nenes que nosotros teníamos chiquititos, quieren venir a colaborar, o sea, es como que les quedó esa marca de la colonia de ser un verano divertido para ellos y la verdad que eso nos enorgullece a todos los que hemos pasado, porque bueno, pasé yo y pasaron tantos profesores que hoy verlos tan grandes y que quieran venir a seguir colaborando, es más, algunos preguntaron si podían venir a la colonia con 14 años, 13 años, tuvimos que decirle este año no, porque bueno, por esta cuestión de los protocolos, pero bueno, eso es lo que tiene la colonia de Central. Bien. ¿Hay tiempo para inscribirse aún? Todavía hay cupos por la tarde, así bien. Que en ese sentido, y después, bueno, también lo que es recreación está abierto, habilitado también, así que pueden anotarse en las temporadas de pileta.